¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a una nueva transmisión de este ciclo Soberanía y Memoria, Uriel Erlich, acá desde la virtualidad del Museo de Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Como siempre, antes de comenzar, invitamos a quienes nos están viendo a seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestra página de Instagram, nuestra página de Facebook, suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y por supuesto, mientras están viendo la transmisión, los invitamos a compartirla en cualquiera de las plataformas para aumentar su difusión. Y como siempre, agradecemos al área de técnica del museo, así como el área de diseño, quienes hacen posible tanto la edición como los flyers que difunden y que usamos para difundir nuestro ciclo de charlas. Bien, hoy vamos a tocar un tema que, por decirlo de alguna manera, los historiadores suelen ser renuentes, ¿no? Porque hay una especie de vieja ley de que los historiadores tratan de ser prudentes con lo que se llama la historia reciente y tratan de alguna manera de analizar acontecimientos del pasado un poco más lejano, supuestamente porque los historiadores pueden tener cierto vicio de subjetividad por ser contemporáneos a los hechos que se describen. Sin embargo, ya hace mucho tiempo que esas reglas antiguas del análisis de la historia han quedado atrás. Y por eso nos parece que ha pasado un tiempo prudente para poder de alguna manera tratar de sacar un balance, una descripción, de alguna manera en las vísperas de acá 2023, en lo que sería el 50 aniversario del retorno a la democracia de nuestro país. Así que de alguna manera, Malvinas, que es el tema que nos convoca el día de hoy, analizarlo a la luz de estos casi 50 años de democracia, con nosotros el subdirector de Radio Nacional, nosotros Gustavo Campana. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo andás? Bien, Juan, y escuchándote, posiblemente la gran diferencia entre un historiador y un periodista es que el periodista hace una especie de auditoría en tiempo real. No obstante, ya pasó un rato largo como para poder analizar qué fue lo que sucedió a partir de 1983 con cada uno de los gobiernos democráticos en el periodo más largo, desde la ley Sáenz Peña, del que gozamos los argentinos en esta zona de libertad y constitución, ¿no? Claro, pero además, digamos, no conforme con, porque se suele utilizar la ley Sáenz Peña como punto de inflexión y así nos lo han enseñado en los manuales escolares, pero ahora, hoy 2021, como que no conformes con la ley Sáenz Peña, lo tomamos como un primer punto de inflexión, ¿no? Después se incorpora el voto femenino en 1947, una democracia plena sin proscripciones, que solamente obtuvimos en 1973 y 1983, sacando por supuesto el periodo 1946-1955 también, pero no conformes, digamos, con la ley Peña, es como que, bueno, podemos decir que estamos de alguna manera en las vísperas de cumplir 50 años de forma continuada, consecutivas, sin ningún tipo de interrupción que fueron características propias del siglo XX. Sí. Uno podría plantear que en ese periodo democrático, desde el 83 hasta el presente, se puso en evidencia una pelea histórica. Por ahí podríamos decir que estamos con 211 años de batalla inconclusa entre el modelo de país y el proyecto de colonia en la República Argentina, si queremos dividir en dos grandes grupos, que fue lo que políticamente nos fue sucediendo. Y yo estoy absolutamente convencido que los dos grupos responden a cómo encaran el tema Malvinas exactamente de la misma manera que encaran la economía. La economía casi como un mandato político cuando es soberana, cuando es independiente, tiene su reflejo en el espejo de la política. Y de la misma manera, cuando es dependiente, tiene el mismo reflejo en el espejo de la política. Por lo tanto, por ahí antes de arrancar con el 83, dos líneas sobre lo que significó la última dictadura, porque la última dictadura fue el primer desembarco del neoliberalismo en la Argentina. Y entonces, por ahí, tendríamos que comenzar a sumarlo en ese tren donde después aparece la Argentina menemista del 89 al 2001, junto con el Laulet, del remate de lo que quedaba, que significó la alianza, y por supuesto los 4 años de Mauricio Macri.
Ahora, fíjate la diferencia, porque la última dictadura, que fue entreguista, que mató la industria nacional, que nos metió de cabeza en el primer gran proceso de endeudamiento externo, por lo tanto, lo que hizo fue agudizar de la mano del plan de Washington y a través del terrorismo de Estado, una política económica tendiente a matar nuestra soberanía política. Ahora, cuando la plata dulce se muere, con las tres devaluaciones de Sigot en 1981, y comienza a languidecer el espejismo de Martínez de Hoz, hay que abrazarse a algo que es indirectamente proporcional a todo lo que habían hecho, que era una cuestión soberana. Ellos, que habían entregado la economía y la política, resulta, y a través de la recuperación de Malvinas, dan un gesto soberano cuando fueron exactamente todo lo contrario entre 1983 y el 1 de abril de 1982, si querés, hasta el 30 de marzo, apaleando a los compañeros y compañeras de la CGT en la marcha a Plaza de Mayo. No obstante, había que dar un golpe de timón con el único fin de poder perdurar un ratito y esperar que Estados Unidos y fundamentalmente Ronald Reagan tuvieran un gesto, aunque sea de mera neutralidad, hacia un Galtieri que había significado el hombre que había armado gran parte de los contranicaragüenses, que había extendido a Centroamérica, a El Salvador, a Honduras, a Guatemala, lo que fue la doctrina francesa, etcétera, etcétera, etcétera. Nada de eso sucedió, el final ya lo conocemos, pero cabe plantear cómo, de una manera cínica y absolutamente hipócrita, las Fuerzas Armadas, que fueron puntualmente la Guardia Pretoriana de la entrega económica y política de la República Argentina a cargo de José Alfredo Martínez de Hoz, resulta que ahora se acordaban de Malvinas. Bueno, ese es un prólogo que no hay forma de poder quitar a la hora de analizar lo que pasó en la Argentina a partir del gobierno de Raúl Alfonsín. Pero me parece que había que puntualizar esa estación porque nos va a marcar a fuego. A ver, cuando Alfonsín asume con la guerra tibia todavía, y hay que poner de pie a una democracia que salga a gritar en Naciones Unidas, en la OEA, dos cosas. Primero, el plan de militarización que inmediatamente después de la guerra inició el Reino Unido, con dos variables que fueron terribles, como tener mayor cantidad de soldados que habitantes en su base militar, y algo que el gobierno de Alfonsín realiza, que es la denuncia de material nuclear dentro de la base de Malvinas. Lo hace de manera muy, muy clara, aunque por ahí lo que tiene son más que precisiones documentadas, ciertas certezas, ¿no? Y lo hace en un proceso muy extraño de malvinización hacia afuera y desmalvinización hacia adentro. Con Ahí te todos los tomo. problemas de. Sí, dale. No, ahí te tomo para ir armando esa cronología, ¿no? Porque antes de llegar a esa dualidad, si se quiere, propia del gobierno de Alfonsín de los 80, es interesante mencionar el punto de partida de la democracia, ¿no? Por eso vos mencionaste, no podemos soslayar lo que pasó anteriormente, ¿no? El prólogo de la democracia es un país endeudado en moneda extranjera, particularmente en dólares estadounidenses, con una crisis de cesación de pagos, ¿no? Con una fuerte caída del salario real de la clase trabajadora durante todos los años de dictadura, pérdida de poder adquisitivo, con todo un entramado productivo que también fue víctima, digamos, de la política económica de Martínez de Hoz, es decir, una gran cantidad de desempleo y la guerra, ¿no? Como si fuera poco. Y en el plano externo, un poco también haciendo un juego con lo que estás mencionando, mientras que se pasa de la dictadura al gobierno radical votado electoralmente en 83, en Estados Unidos y en Gran Bretaña seguían gobernando las mismas personas que fueron parte del frente de batalla, digamos, del otro lado, ¿no? Seguía gobernando Thatcher, porque ella gobernó hasta 1990, y seguía gobernando Reagan, que reelección mediante, si mi memoria no me falla, terminó gobernando hasta el año 89, si mal no recuerdo, 88-89, que después gana Bush padre. Entonces,
Ese también es el escenario internacional que se encuentra Alfonsín, que localmente Argentina cambió con un gobierno democrático, pero internacionalmente seguían gobernando los mismos quienes fueron de alguna manera y mantuvieron el estatus colonial británico en nuestras Islas Malvinas. Podemos sumar dos cosas, todavía existía la Guerra Fría, no es un dato menor desde el punto de vista geopolítico para lo que era la base de la OTAN en Malvinas, y hay que empezar a definirlo, me parece, de esa manera para con todas las letras entender quién es el que tiene intereses en el punto que une los dos océanos y en el que va a proyectar, cuando se reformule el Tratado Antártico, hacia el sur la cuestión soberana, la pretendida cuestión soberana de la OTAN a través de Inglaterra. Pero también hay que entender la imposibilidad que tuvo Alfonsín de poder regionalizar el conflicto, porque en el momento de la asunción él está rodeado por dictaduras. Prácticamente no tiene diálogo. Hay dictadura en Uruguay, hay dictadura en Brasil, hay dictadura en Bolivia, está Stroessner en Paraguay, está todavía Pinochet en Chile. Por lo tanto, el contexto internacional, la verdad es que es muy duro con relación a los países más cercanos, con los que obviamente es imposible establecer una alianza. Por entonces comenzaba a desnudarse de manera mucho más pública y potente lo que periodística y políticamente ya se conocía, que había sido el gran matrimonio de Pinochet con Thatcher. Por lo tanto, había un montón de situaciones que, durante la guerra, por supuesto, por lo tanto, había un montón de situaciones que había que desandar en lo regional. Y hay una fuerte presencia, sobre todo en los discursos de Caputo y de Alfonsín en las Naciones Unidas y en la OEA, que increíblemente no se traduce en políticas de malvinización hacia adentro, básicamente con relación a todas las heridas que había que curar con los excombatientes, quienes prácticamente siguen escondidos en esta historia. Yo creo que la primera vez que Raúl Alfonsín, de manera pública, y por supuesto lo veo como un dato muy, muy triste, ni siquiera te digo un dato negativo en lo político, vamos a hablar de los sueños de aquellos que pensaron que se estaba frente a una primavera democrática, porque la primera vez que públicamente Alfonsín habla de los veteranos de Malvinas es en Semana Santa, y lo hace para de alguna manera acomodar en la historia el presente de aquellos tipos que habían puesto en jaque a la democracia, que eran los carapintadas de Aldo Rico. Entonces, esa deuda con los soldados, esa deuda con esa generación que queda bollando, a la que no se le da laburo solo con el simple hecho de presentar su DNI y ver que habían prestado servicios en la guerra de Malvinas. La verdad es que es un momento muy oscuro, muy poco favorable para el sueño de una democracia que viene a igualar, a equiparar y a sanar los problemas de la dictadura. Por lo tanto, no se asume el tema Malvinas en el marco de los derechos humanos, como si eso no hubiera pasado. Hablamos de torturas en Malvinas casi 20 años después, y siempre me quedó en la cabeza el hecho de que la DIDVA, el Departamento de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, ¿no? la inteligencia de la Provincia de Buenos Aires, en sus fichas, que después fueron desclasificadas en tiempo mucho más propicios en el marco de esta era democrática, hablaba de grupos subversivos cuando hablaba del CECIM, ¿no? del grupo de compañeros excombatientes de La Plata. En ese marco empezó a desarrollarse la relación de Malvinas con la democracia, malvinizando hacia afuera y desmalvinizando hacia adentro. Claro, ahí te sumo que también una de las cosas que se podría haber hecho y que no pasó, y que también pasó mucho tiempo después, que igual ahora lo vamos a retomar, era con la publicación del informe Rattenbach, ¿no? Acá puedo hablar en primera persona, digamos,
de que sí se le había pedido en su momento al presidente Alfonsín que tomara esa decisión de sacarle ese estatus clandestino, digamos, no al informe, aprovechar que había un contexto, digamos, de democracia, para hacer una publicación oficial por fuera de la que ya se había filtrado en la revista Siete Días, y la decisión no fue un rotundo no, y que hubo que esperar hasta el año 2012, digamos, ¿no? Esta idea de, bueno, la democracia nace o el retorno a la democracia, para ser más preciso, nace con un grupo de consignas que, digamos, ¿no? Por eso a veces se habla popularmente o con cierta facilidad las deudas de la democracia, ¿no? Por ejemplo, el reconocimiento a nuestros excombatientes, las políticas de memoria, verdad y justicia. Es como que la década del 80 quizás fue como una década un poco fallida y con un gusto de, por un lado, de mucha esperanza, 83, 84, 85, y acá es donde viene la cuestión económica, esta correlación económica que vos mencionás, y ya para la segunda mitad de los 80, casi al final del gobierno de Alfonsín, como un sentimiento de decepción, ¿no? Como que, bueno, toda esa ilusión de cara al 83, 84 se iba como desvaneciendo a medida que iban pasando los años. Encadeno tu recuerdo, por supuesto, a esa imposibilidad de contar rápido con el informe Rattenbach, pero a través del Estado Nacional, con lo que dije yo recién del CECIM, porque el CECIM hizo una especie de edición chiquitita justamente en la década del 80, y de esa manera pudimos conocer algo que estábamos esperando, desde decía, como mínimo 3 o 4 años. Y uno también, un dato que puede parecer anecdótico y tiene que ver con una película que era Las Rosales, una película de 1984-85, que hablaba de una locura cometida por un grupo de oficiales de la Armada cuando un conjunto de buques de la Marina en 1892 había partido rumbo a España para festejar un nuevo aniversario del descubrimiento de América. Y uno de los buques, Las Rosales, se hunde a la altura de Brasil, o comienza a hundirse a la altura de Brasil, y se dan cuenta que la cantidad de plazas en los botes salvavidas no da para todos. Y entonces encadenan y le dan doble ración de ron a toda la tripulación, a foquistas, lavanderos, cocineros, que no eran otra cosa que tanitos, obreros de la boca, que se ganaban la vida de esa manera. Se salvó uno solo, que era el foquista, y cuando llegó a tierra fue el que habló, fue el que contó, y un grupo de oficiales de la Marina, liderados por el oficial de mayor antigüedad, algo muy similar al informe Rattenbach, fue el que condenó a muerte a esos oficiales. No se dio cuenta que el capitán del barco era Guillermo de Roca, y entonces el tema quedó en la nada. Pero en tiempos de Raúl Alfonsín, la película se estrena y está en cartel un ratito nomás. Las presiones de la Armada aparentemente fueron demasiadas porque se le venía encima no solamente Malvinas, sino ya se hablaba en la cola de la verdulería de algunas cosas que habían sucedido en la ESMA, por ahí, de manera muy difusa, pero el escarnio histórico, el más lejano, no podía soportar la suma de los dos problemas más cercanos, que eran las violaciones a los derechos humanos en la ESMA, como enorme bastión de la última dictadura, y por supuesto Malvinas. Fíjate qué interesante, también hasta desde el punto de vista cultural, ver qué pasaba en ese momento de sueños de libertad, por ahí con un gobierno que, yo te diría, eligió el camino incorrecto para desandar el campo minado que le había dejado la dictadura en algunos temas, y eligió eso del positivismo, ¿no? Desde el punto de vista filosófico, el positivismo como teoría de no toquemos el statu quo, no se puede modificar, no enfrentemos al poder real porque no da la relación de fuerzas, y sostengamos los 6 años de aquel periodo democrático porque va a ser seguramente el tesoro más importante que podamos legarle a los argentinos. Pero en esa marea
se fue Malvinas también, ¿no? Claro, y con esta dualidad que vos mencionás, porque desde el punto de vista historiográfico es innegable, de que puertas para afuera, por llamarlo de alguna manera, en la política internacional, la cuestión Malvinas era de alguna manera, digamos, parte, digamos, del discurso de reclamo de soberanía, no solamente en Naciones Unidas, sino porque lo que pasa en la década del 80, a tal punto que Dante Caputo, el canciller de ese entonces, hizo una especie de, no quiero decir conferencia de prensa, pero una especie de cadena nacional que hoy está en el archivo Prisma, donde lo que pasa en la década del 80 es lo que algunos llaman la segunda usurpación británica, o llamamos, ¿no? Para que se entienda gráficamente, que es la expansión por parte de Gran Bretaña de ocupación, no solo del archipiélago de Malvinas, sino de forma progresiva, lo que hoy conocemos como la zona económica exclusiva, es decir, 200 millas náuticas alrededor de Malvinas, que es básicamente una usurpación, ya no sobre el archipiélago, sino sobre los espacios marítimos y, por supuesto, los recursos naturales. Y que ante esa segunda usurpación unilateral, Dante Caputo hace al menos una grabación con un mapa criticando duramente a Gran Bretaña, que por ese momento había ruptura de relaciones, porque al comenzar la guerra no había relaciones diplomáticas con el Reino Unido de Gran Bretaña, y durante todo el mandato de Alfonsín se mantiene esa ruptura, ¿no? Como un gesto de, bueno, no nos vamos a sentar a dialogar con los británicos. Hablábamos, Juan, nosotros a través de Brasil y ellos a través de Suiza en aquel momento, aunque hoy parezca una pieza de museo ese dato, pero eran los dos países que formaban parte de la interlocución. No quiero olvidar un dato que también es muy importante. Alfonsín no patea la mesa con relación a Malvinas y con relación a Gran Bretaña. Extrañamente, Alfonsín patea la mesa en dos aspectos. Que tienen que ver directamente con Estados Unidos y con Reagan. Y uno es el grupo Contadora, donde Reagan lo que le pide es que se sume a terminar políticamente con la revolución nicaragüense, a pagar lo que queda de la intención salvadoreña, también de una revolución. Y Alfonsín forma parte del grupo Contadora y desafía la política internacional de Estados Unidos. Es un dato raro, si querés, en este contexto, o la imagen de Alfonsín cuando se lo pide Reagan en público en Houston y Alfonsín guarda el discurso que él tenía pensado dar en función de la explotación petrolera y salta hablando de la autodeterminación de los pueblos como una especie de enorme herencia del campo nacional y popular para la democracia argentina. También eso pasó. Digo, es un mosaico bastante raro ese momento, donde no hay que olvidar nada, pero todo eso sucedió en el mismo momento, en el mismo tiempo histórico, ¿no? Entonces siempre uno se pregunta si fuimos capaces de enfrentar a Reagan. En ese contexto, ¿cómo no fuimos capaces de abrazar a los excombatientes, aún teniendo en cuenta el seguro enojo de oficiales y suboficiales todavía con su uniforme puesto en los cuarteles, muchos de ellos ex represores de la dictadura que habían participado de Malvinas? Pero, qué sé yo, en algunos momentos de tomar decisiones medulares, la verdad es que el hecho de estar jugando a las compensaciones de manera permanente es muy complejo, porque eso siempre termina haciendo funcionar al enemigo. Ahí, para ir de a poco ir yendo a la transición a la década siguiente, vamos a retomar un par de cosas que mencionaste que son muy interesantes. Vos mencionaste el tema de fuga. Se habló mucho de bicicleta financiera últimamente y se habla con cierta holgadez, cierta flexibilidad, ¿no? Como si fuera algo normal en términos económicos. Pero cuando se habla de bicicleta financiera, la primera, justamente vos mencionaste, fue la de la última dictadura, ¿sí? Y es importante, vos mencionaste personas que atentaban contra el sistema democrático. Lo que estuvo en juego, digamos, en la década del 70, la década del 80, y de alguna manera sigue estando en juego, es qué modelo de país, modelo político-económico de país queremos vivir. Y no fue casualidad que la dictadura haya tenido que montar un modelo económico de la mano del terrorismo de Estado.
digamos, ¿no? Eso hay un consenso, y no conozco a nadie que se atreva a decir que no hay una correlación entre lo que fue el terrorismo de Estado y los 30.000 desaparecidos y el modelo político-económico que se terminó implantando. Y vos mencionaste a Domingo Felipe Cavallo, que muchas veces se olvidan, porque siempre quedó en el imaginario popular como el ministro de Economía de los 90 y el gran autor intelectual del famoso 1-1, ¿sí? Del plan de convertibilidad. Pero muchas veces se ignora, primero, lo que vos mencionaste recién, que fue presidente del Banco Central durante la dictadura, y que fue él quien se encargó de, esto que vos mencionaste, estatizar la deuda externa en dólares del sector privado argentino. Y acá sí, en esta transición hacia los 90, lo que muchos olvidan es que antes de ser ministro de Economía fue canciller. Exactamente, fue el primer rol que tuvo en el gobierno de Carlos Menem, y después que el menemismo gasta sus primeros tres ministros en frenar la hiperinflación de Alfonsín, sin suerte, Roig, Rapanelli y Herman González, los centros financieros de poder le dicen: mira, yo tengo la solución, me tenés que entregar absolutamente todo. En el pliego de la convertibilidad estaban las privatizaciones, por lo tanto era entregar todo lo que al Estado argentino le había costado edificar durante un siglo y medio, menos de un año o dos años, entre ellos el petróleo, dato sustancial. La Argentina es el primer país del siglo XX que entregó su petróleo en tiempos de paz, dato no menor. Al resto hubo que arrebatárselo, y de la mano de la violencia, de la mano de la ocupación militar. Y no solamente eso, sino que no concesionamos YPF, la vendimos. Vendimos nuestro petróleo. Algo que no hay forma de poder imaginar para ningún otro país de la Tierra. Sin embargo, en la República Argentina sucedió. Cuando asume Cavallo... Perdón, ahí te tiro algo para complejizar un poco más eso. ¿Fue realmente en tiempos de paz? Porque acá vamos a aprovechar que estamos hablando de Malvinas, ¿no? Y que, digamos, estamos hablando en tiempo presente, digamos, ¿no? Haciendo una interpretación que no es definitiva, la estamos construyendo. ¿Hasta dónde termina y empieza la posguerra de Malvinas, ¿no? Por eso quiero mencionar esto, que asume Carlos Saúl Menem y Domingo Felipe Cavallo fue nombrado canciller y fue él quien hace el punto de inflexión entre octubre del 89 y comienzos del año 90, los famosos acuerdos de Madrid, ¿no? En un contexto, además, vamos a sumarle una variable para complejizarlo y hacerlo más divertido, la caída del muro de Berlín y el colapso del bloque soviético, ¿sí? Y ese famoso inicio de el fin de la historia, como le llamaba Fukuyama, y esa creencia de que había una unipolaridad occidental. Estados Unidos y Gran Bretaña y Europa eran, de alguna manera, el centro, llamémosle, nuclear del planeta, y los demás estábamos condenados a la periferia. Octubre del 89, comienzo del 90. No, fíjate, cuando cae el muro y termina la Guerra Fría, se desbloquea el sistema internacional de solución de conflictos, ¿no? A través de Naciones Unidas, y empiezan algunas negociaciones. No es casual que en ese momento Cavallo le mete llave a esa posibilidad de discusión, y durante todo el menemismo no solo no se discute, sino que a partir de los acuerdos con Londres se profundiza la dependencia. Uno recuerda la visita de Menem a Londres, la llegada del príncipe de Gales a Buenos Aires para anudar todo ese marco, la posibilidad de los argentinos viajando a las islas con pasaporte, como si estuviéramos llegando a otro país, y la política de seducción de Ditela después con los ositos Winnie Pooh, que termina casi de convertir en una suerte de historieta a la historia de los 90 en la Argentina. Casi la política de seducción es una suerte de posgrado de las relaciones carnales que habían arrancado con Washington a través del mismo gobierno, que será el gobierno de la traición al campo nacional y popular. Será un gobierno que también será posgrado de las políticas de José Alfredo Martínez de Hoz,
y entonces respondiendo económicamente al neoliberalismo será un gobierno entreguista desde lo político. La muerte del Cóndor II, van a pasar un montón de situaciones y seremos nosotros, a través de dos fragatas, parte de la primera invasión al Golfo. Mirá todo lo que sucede con el menemismo, momento en el que se archiva Malvinas y también se profundiza la desmalvinización con relación a nuestros excombatientes. El olvido es muy cruel porque no solamente olvida el poder político, no solamente olvida el poder real, sino como dice Gabriel Torres en una canción que le dedicó a Milagro Sala, empiezan a olvidar los olvidados. Empiezan a olvidar a los excombatientes de Malvinas, los hombres y mujeres de este pueblo, los hombres comunes, la clase media, los que se ven como molestos cada vez que un excombatiente sube a pedir unas monedas a un colectivo o al subte, los que miran para otro lado, los que no se hacen cargo ni siquiera del abrazo. Empieza ahí otro tema que por supuesto tiene que ver mucho con lo de Fukuyama y con la muerte de supuesta muerte de las ideologías. Entonces, ¿cómo íbamos a hablar de una cuestión soberana como Malvinas si me estaban diciendo que las ideologías habían muerto y que lo que regía ahora era solo una globalización que en determinado momento nos haría casi millonarios y nos vendría a salvar la vida solamente porque íbamos a ser un país exportador de materia prima y todo lo demás iba a llegar de alguna manera? Claro, porque por un lado vamos a hacer las escalas, ¿no? Plano internacional, plano local. Para el año 89 tenemos una desmalvinización que nace, muchos dicen, que nace en junio del 82 cuando la dictadura decide ocultar a nuestros soldados quienes fueron a pelear en Malvinas, ¿no? Entonces ya tenemos, totalmente, ya para iniciar los 90 tenemos 10 años de desmalvinización que las políticas se terminaron arrastrando hasta el año, podríamos decir, 2003, 2004 sin ningún lugar a dudas, como punto final de esa desmalvinización en el plano local. Pero claro, lo que agrava la década del 90 es que encima de que hay una desmalvinización en el plano doméstico, también hay una desmalvinización de la política internacional. Es como que la desmalvinización ya a partir de la década del 90 es absoluta y total. Y por eso este juego de correlación entre, digamos, la persona que instaló el modelo económico de los 90, ¿no?, que vos mencionaste, dependencia, en un contexto donde cae el muro de Berlín, donde se aplica el plan Brady, donde se obliga a los países de América Latina a reestructurar su deuda a cambio del patrimonio del Estado, ¿sí?, es la persona que firmó los acuerdos de Madrid que de alguna manera tienen su correlación con Malvinas, ¿no? Es la misma persona. Y para hacer negocios, porque no quiero olvidar que en la conferencia de prensa en Casa de Gobierno, cuando Menem habla de los acuerdos, tira pocas cosas puntuales sobre lo que va a suceder, muchas generalidades, y la única cosa puntual tiene que ver con, lo recuerdo pero perfectamente, establecer un hotel de la cadena Howard Johnson en Malvinas. Uno se pone en la piel de los compañeros que se jugaron la vida, en aquellos que ya por entonces veían que la cifra de compañeros suicidados en la posguerra empezaba a emparejar la cifra de muertos en combate, y la verdad es que es como haber estado en el campo de batalla otra vez, sin armamento adecuado, sin la ropa adecuada, muerto de hambre y de frío, en el medio de una sociedad que políticamente volvía a rechazarlo, ¿no? Muy complejo prender la tele y verlo a Menem diciendo que lo que tenían ya seguro era un hotel de Howard Johnson en Puerto Argentino, y encima te enrostraba que lo que iban a hacer con la memoria de los caídos era negocio.
Claro, y además estos acuerdos, porque los acuerdos de Madrid, 89-90 es la reanudación de las relaciones bilaterales, pero se dieron una gran cantidad de acuerdos sobre comunicaciones, sobre lo que después en el año 99 fue la autorización del vuelo, el vuelo charter hacia Malvinas, acuerdos de hidrocarburos y de pesca, que además ni siquiera se cumplieron. Es decir, que aún siendo, tratar de ser frío, ¿no? Y decir, bueno, ¿cuál era el objetivo de esos acuerdos? Que ingresaran, llamémosle a las cuentas nacionales, por decirlo de alguna manera, ingresos económicos de las actividades económicas que estaban en Atlántico Sur. Ni siquiera eso se cumplió. Es decir, Bueno, el menemismo es el garante de que eso no se cumpla y es exactamente lo mismo que hizo con las privatizaciones cuando le decía al pueblo argentino que de esta manera íbamos a tener, por ejemplo, jubilaciones dignas, porque las arcas del Estado se iban a llenar de guita, o íbamos a comenzar a condonar gran parte de la deuda externa. Por lo tanto, era el menemismo el garante de que eso no iba a suceder. Sin embargo, menciono como dos hechos contradictorios de la época, no contradictorios, sino como que de alguna manera opusieron resistencia y fueron algo disonante con con este tiempo de época que estamos describiendo. Uno, que ya lo vimos en una charla anterior, es el nacimiento de la Vigilia de Malvinas en la ciudad de Río Grande. Y me parece que es un hecho men no menor porque nace en el año 95. Es decir, ese hecho, digamos, de resistencia hormiga y con mucha paciencia que se fue construyendo a lo largo de los años y ya de las décadas en la ciudad de Río Grande, nace en el año 95. Y del otro lado, digamos, ¿no? Uno pensaría, ¿no?, en la plana jerárquica más alta del derecho, que es nuestra Constitución Nacional, se incorpora la disposición transitoria número uno, ¿no? Casi como, y que hoy, digamos, hoy agradecemos la existencia de esa disposición transitoria porque en tiempos recientes ha salido en los medios de comunicación personas intelectuales que relativizan nuestra soberanía de Malvinas, estoy siendo muy educado, ¿no?, con la descripción, incluso personas que aspiran a cargos políticos en el Poder Legislativo y que son las mismas personas que dicen que no hay que tocar la Constitución porque la Constitución es como el orden rector, ¿no?, y el consenso social. Y pareciera que ignoran que en la misma Constitución está esta disposición transitoria que nace en la Constituyente de 1994. Digo, como para mencionar como dos hechos de luz, ¿no?, que hoy en día agradecemos que estén. La Vigilia de Malvinas en la ciudad de Río Grande y también como un reflejo de los excombatientes pronunciándose en contra de la desmalvinización, esa resistencia de los excombatientes, por eso también mencionamos a los centros excombatientes de La Plata y la Constitución Nacional, ¿sí? Como dos hechos de ese mismo periodo. Agrego como postal de época que a partir del 24 de marzo de 1996, la plaza, sobre todo por la aparición de Hijos, recupera la fortaleza que había perdido en tiempos del menemismo. Y como hay una mirada, yo creo, muy acertada, emparentar el menemismo con la dictadura en materia económica y en cuanto a su dependencia política, también reaparece la discusión por Malvinas junto con todas otras discusiones que estaban dormidas. Así que me parece que ese es un pequeño punto de inflexión que lentamente, pero ganando pasos en cada acción, se fueron dando con relación a cómo el pasado reciente reaparecía en un contexto de deshistorización, que fue el menemismo, ¿no? De la misma forma que lo es cualquier gobierno de la derecha. Y quiero mencionar dos cuestiones más que con el diario del lunes de 2021 resultaron ser de alguna manera, llamémosle, premonitorias. Una es la entrevista que le hicieron al actual expresidente, cuando no era presidente de la Nación, Mauricio Macri, en el año 1997. Cuando era presidente de Boca. Exactamente, en página 12, donde él se preguntaba, ¿no?, ¿para qué discutir Malvinas? Cito textual, ¿eh? En un país tan grande como el nuestro, ¿no? Muy bien. Cuando era un desconocimiento absoluto, porque no estamos hablando solo de la soberanía del archipiélago,
de Malvinas, George Sandwich, sino de los espacios marítimos, digamos, ¿no? Es un tercio. No, no, un análisis político, como pocas veces uno pudo observar, sobre todo, y teniendo en cuenta tu palabra recién, con relación a algunos candidatos a diputados del presente, ¿cómo podés ser presidente de la nación y desconocer la soberanía de Madrid? Es muy complejo. Y otra es incompatible. Totalmente. Y otra cuestión es que una persona que vos mencionaste, la visita a nuestro país del Príncipe de Gales, también Lady Di, digamos, ¿no? Un ícono también de la década, ¿no? Y quien era el jefe de protocolo de la Cancillería en ese entonces, y se lo ve en todas las postales, en todo lo que fue la política exterior de esa década del 90, fue una persona que, insisto, con el día del lunes, después resultó ser canciller, quien fue Jorge Forí, digamos, ¿no? Si uno busca en Google imágenes de visita del presidente de la nación 1998, si mal no recuerdo, o 97, a Inglaterra. Ahí está la postal de Menem con la reina Isabel. Postal del príncipe de Gales en Buenos Aires, cerca del monumento de San Martín, ¿no? ¿Quién está ahí siempre en las fotos, en un segundo plano? Quien después resultó, insisto, cuando era el lunes, canciller Forí, digamos, ¿no? Para también entender ciertas cuestiones premonitorias o de continuidades respecto a algo que pasó en la década 90 y que terminó pasando recientemente entre 2015 y 2019. Perfecto. Ahora sí, vamos pasando al siglo XXI, de a poco, año 2001, otro punto de inflexión a nivel mundial. 89 tenemos la caída del muro de Berlín, la asunción del menemismo. Año 2001, septiembre, atentado a las Torres Gemelas, da inicio al siglo XXI, y a nivel local, diciembre, el famoso estallido. ¿Sí? ¿Cómo nos vamos acercando de una transición de un modelo de década 90 al siglo XXI? Bueno, a ver, para mí, esa marea humana que salió a pedir que se vayan todos, lo hizo en función de un gran problema de caja, ¿no? Que era su propio bolsillo y sus ahorros. Y pedía en el que se vayan todos, que se vayan los políticos, que no eran otra cosa que los mucamos del poder real, que los habían hambreado, dejado sin laburo y le habían comido los ahorros. No pudieron identificar a su verdadero enemigo, que era el poder real, y nadie pidió que se vaya el poder real en diciembre de 2001. Ese dato es fundamental, es para tenerlo siempre muy, muy presente y muy en cuenta. En ese contexto va a aparecer con algunas declaraciones muy interesantes, instalando su pensamiento en Buenos Aires, Néstor Kirchner. Y a partir de aquellas elecciones de 2003, donde nunca hay que olvidar la victoria del menemismo y el último gran acto de cinismo de Menem, de sabiendo perfectamente que perdía por paliza en segunda vuelta, le quita la posibilidad de legitimarse a Néstor en segunda vuelta, lo desampara y genera que asuma con más desocupados que votos, ¿no? 24% de desocupación, 22% de votos. Sumale a eso 180 mil millones de dólares de deuda y el 53% de los argentinos debajo de la línea de pobreza, más el aparato productivo destrozado. Ahora, desde el primer momento, Néstor es fiel a su pasado. Y en su pasado está la política, como primera medida. La política para resolver conflictos y como herramienta para el crecimiento de los pueblos. Y lo va a hacer ensanchando derechos y sin olvidar, bajo ningún punto de vista, desde su primera aparición en las Naciones Unidas, la necesidad de volver a habitar por Malvinas. Va a malvinizar hacia afuera y va a malvinizar hacia adentro. Y esa es, por ahí, la gran diferencia con Raúl Alfonsín. Y por primera vez tendrá el gran abrazo, el abrazo real y no formal con los excombatientes para que tuviesen una vida digna aquellos que habían sobrevivido a la locura de la Guerra de Malvinas. Va a contar además como gran aliado al continente americano. Y ahí también
es un gran responsable, porque no solamente comienza a tejer él, primero con el Brasil de Lula, el hecho de dejar de ser enemigos íntimos, como los imperios lo habían planteado casi como un destino común, indivisible, ustedes dos serán enemigos íntimos, no podemos permitir que sus dos economías y sus dos políticas se hinchen para el mismo lado, y después obviamente vendrá una unidad con Hugo Chávez, que para el principio de ese tiempo irrepetible van a generar un triángulo perfecto. Sobre todo porque Chávez va a llegar de la mano del espíritu bolivariano, y entonces Patria Grande está, cada dos palabras, Patria Grande será la tercera construcción de cada uno de sus discursos. Y entonces Néstor y después Cristina logran que Malvinas sea un problema continental, un problema continental. Y van a plantear que el poder de fuego de la base misilística que tiene la OTAN en Malvinas puede llegar hasta el sur de Perú, van a generar que haya una suerte de presión constante sobre Naciones Unidas, retoma el kirchnerismo, aquello de Illia a mediados de la década del 60, una mesa, dos sillas, la ONU como protagonista de esa reunión y la discusión que finalmente nunca se da, pero que siempre se pide entre Argentina y Gran Bretaña. Vamos a generar, ya ahí llego a Cristina, la solidaridad del gobierno del Pepe Mujica y pidiendo que los buques británicos puedan reaprovisionarse en Montevideo y un montón de otras situaciones que van a colocar a Malvinas en el centro de la escena. Y para mí, y por ahí este es parte de una batalla, hermosa batalla personal, llegará de la mano de Cristina el mapa bicontinental. El mapa bicontinental es el que saca a la Antártida de esa pequeña proporción de los mapitas escolares y la lleva a la proporción del continente. Y de esa manera aparece esa inmensidad que es la República Argentina, y el centro geográfico de nuestro país será Tierra del Fuego, cuando yo observo la inmensidad del mapa bicontinental, que es una forma de mirar a Malvinas y es una forma de mirar a la Antártida desde Malvinas. No es poca cosa. Quienes nos escuchen por ahí no entenderán ese proceso, pero si yo logro instalarlo en las aulas, y en algún momento habrá una generación que hable de la Argentina en función de la inmensidad que marca el mapa bicontinental. Bueno, todo eso llegó de la mano del regreso de la política, y podríamos a esta altura definir al neoliberalismo como el proceso de la antipolítica que juega en el marco democrático, por ahí porque lo obligó el pueblo argentino a través de todas las batallas que fue dando en defensa del sistema desde diciembre del 83. Te sumo varias cosas. Vos mencionaste el mapa bicontinental, ¿no? De norte a sur, claro, el punto medio sería Tierra del Fuego, pero de este a oeste queda Malvinas, digamos, ¿no? Exactamente. Desde el punto de vista icónico, encima, a mí, si se me permite adjetivar ese periodo 2003-2015, hay como una especie de tratar de saldar las deudas de la democracia, ¿no? Esto que hablamos al principio. Por un lado, se termina con los indultos y se deroga la ley de audiencia de vida y punto final, y se reanuda los juicios por crímenes de lesa humanidad. Es decir, esa cuestión pendiente que quedaba del 87, 88, 89, más los indultos de comienzo de los 90, se termina de saldar, tiempo después, por supuesto, con la reapertura de los juicios de los crímenes de lesa humanidad y la recuperación simbólica y cultural del predio de la Exesma, que pasa a ser el espacio de la memoria y los derechos humanos. Desde el punto de vista económico, la famosa frase con la democracia se come también, bueno, hay una reducción significativa del desempleo y de la pobreza en nuestro país. También un dato estadístico innegable, digamos, no conozco ningún economista quien pueda negar el punto de partida del 2003 y el punto de salida del 2015, desde el punto de vista económico, digamos, ¿no? Más o menos. Muy bien. Y desde el punto de vista de Malvinas, el punto de inflexión es inmediato.
Así como los acuerdos de Madrid son en octubre del 89, a pocos meses de asumir, el punto de inflexión se da en junio del 2003, cuando Néstor Kirchner viaja a Londres y le reclama a Tony Blair en persona el incumplimiento de los acuerdos de los 90, las licitaciones unilaterales de pesca y hidrocarburos, y el reclamo de soberanía por Malvinas. Y esos acuerdos de la década del 90, el de pesca y hidrocarburos, se terminan de denunciar y declarar su incumplimiento en 2005 y 2007, inmediatamente. A la par de el aumento, si mal no me equivoco, se triplica las pensiones honoríficas. Se triplica. O sea, es una... inmediatamente, digamos, ¿no? Una jubilación mínima por tres es lo que genera justicia en, como la primera medida que toma Néstor. Escuchándote, obviamente, por ahí el mejor marco de ese tiempo histórico es haber incorporado a Malvinas al proceso integral, no solamente de derechos humanos, de memoria, verdad y justicia. Se tomó memoria, verdad y justicia con relación a Malvinas desde todos los ángulos posibles. La geopolítica, los excombatientes, el futuro. La verdad es que fue la incorporación de las páginas del libro de historia que el neoliberalismo había arrancado, sabiendo perfectamente que tenía que generar deshistorización sobre Malvinas en los 90 como parte de un proceso de deshistorización general. Cuando llega el kirchnerismo, lo que hace es memoria, verdad y justicia, insisto, de manera muy integral sobre el fenómeno Malvinas. El Museo Malvinas, como para dejar una especie de mojón de un museo que no trabaja exclusivamente la guerra, ni mucho menos, sino la historia de las islas. Por lo tanto, fue pensado el museo como para eternizar el tema, ¿no? Como para fijar que el tema no se puede ir. Y no casualmente el museo está emplazado en la Exesma, ¿no? Como para ver también esta correlación entre causa de soberanía y las políticas de memoria y verdad y justicia, digamos, no es como un todo. Hay una integralidad, como bien vos mencionaste. Sí, sí. Muy bien. Y quiero mencionar esta idea de saldar las deudas, porque el mapa bicontinental se origina en la década del 40, se proscribe, entre comillas, con el golpe del 55, y hubo que esperar hasta el año 2010 para que sea de uso obligatorio en el sistema educativo, ¿no? Y en el caso del informe Ratemas, así retomando un poco lo que mencionamos al comienzo, hubo que esperar hasta el año 2012 para que el Estado argentino lo publicara y lo desclasificara. Y ya que estamos con la cuestión económica, no podemos dejar de lado el billete de 50 pesos, ¿no? Digamos, por primera vez en la historia numismática argentina, ¿no? Malvinas, desde la usurpación de 1833, empezó a formar parte, digamos, de al menos de un billete papel, moneda papel, para ser bien preciso, de circulación como reclamo de soberanía, ¿no? Y te sumo lo de la patria. Juega muy fuerte lo simbólico en aspectos que tienen que ver con nuestra historia. Generalmente dejan un saldo muy fuerte a largo plazo cuando se hacen carne, pero alguien tiene que instalarlo. Alguien tiene que instalarlo. Y a mí me parece que la herencia vista desde el macrismo maldita que le deja Cristina sobre Malvinas es un laberinto del que no pueden salir más que sucios, más que repleto de barro, ¿no? Porque fíjate vos, cuando aquello del primer encuentro con Teresa May de Macri en un pasillo de Naciones Unidas, cuando él miente y dice que le planteó a Teresa May, estoy listo para discutir soberanía cuando ustedes quieran, y Teresa May dijo, sí, sí, cómo no. Y uno, desde un lugar, qué sé yo, de revisar la historia permanentemente, eso no partió de la boca de un británico en 500 años, discutir con alguien soberanía de un territorio ocupado, salvo que ellos tuviesen ciertas necesidades, como puede ser finales del 40 y la India. Pero
Así parió Macri su relación con Malvinas, con una sobreactuación, con una absurda sobreactuación, sobre algo que él bajo ningún punto de vista sentía, y me parece muy interesante. Tiene desde políticas muy duras, que por supuesto seguramente las vamos a recordar, Foradori y Duncan, ¿no? A Gómez Centurión, a quien tuvo, a ese veterano de Malvinas, cara pintada, como el titular de la Agencia Gubernamental de Control, y es de alguna manera el tipo que más respuesta nos debe sobre Iron Mountain, ¿no? Al tipo que después terminó siendo funcionario de la aduana de su presidencia y terminó escondiendo como director del Banco Nación. O el caso de Eduardo Edelstein, el CEO del grupo IRSA, grupo que representaba en la Argentina Augusto Rodríguez Larreta, hermano de Horacio, y que en 2017 señaló su intención de comprar gran parte de las acciones de una de las empresas que más o menos manejaba territorialmente casi todo Malvinas, ¿no? La verdad es que fue muy, muy complejo ese posgrado menemista que tuvo la Argentina en esos 4 años. Claro, porque, digamos, para también entender un poco el contexto, ¿no? Porque vamos ya al 2015, ¿no? Vamos a hacer el saldo, digamos, ¿no? Saldo de 2015. Organismos de integración política multilateral como la UNASUR, que fueron uno de los grandes instrumentos de nuestra reivindicación de soberanía de Malvinas a escala continental. Porque uno dice, bueno, los países de América Latina se solidarizan con la Argentina no solo en palabras, sino también en hechos. Bueno, ¿cuál es la caja de resonancia de esas palabras que devienen en hechos? Bueno, la UNASUR era uno de los grandes instrumentos de integración política continental. Entre otras cosas, pues se hablaba de defensa, no solamente de una mera integración política. Por eso Malvinas era un punto interesante, porque como bien vos mencionabas, la base militar que se encuentra en Malvinas es un peligro de la defensa no solo de la Argentina continental, para hablar en términos técnicos, sino de todo Sudamérica. Eso por un lado. Por otro lado, una malvinización de la política exterior que claramente se tradujo en tensiones bilaterales con el Reino Unido de Gran Bretaña, no hubo dudas, y una malvinización cultural en el plano doméstico, también innegable. El Museo de Malvinas, el billete de 50 pesos, los capítulos de samba en Pacapaca, el mapa bicontinental, y una gran cantidad de programas del Estado. Ese es el saldo del 2015. Y el punto de inflexión... La bandera del operativo Cóndor en el mausoleo de Néstor, como legado de los compañeros, y un homenaje en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, impensado para otros momentos de la historia argentina, también es un mojón Malvinas. Despliegue de banderas que no solamente está la que tenemos en el museo, sino que hay una que está en el Congreso de la Nación, un poder del Estado, el poder legislativo, y que tiempo después se había tapado, o mejor dicho, o ponían paneles para taparla, digamos, ¿no? Como que no sabían qué hacer con la bandera de los cóndores en pasos perdidos del Congreso de la Nación. Y ya en 2015 hay un... Es quizás interesante mencionar que estas señales nacen inmediatamente qué va a pasar con Malvinas, no insisto. Octubre del 89, primer acuerdo de Madrid. Junio del 2003, punto de inflexión, Néstor Kirchner discute con Blair en primera persona respecto a Malvinas. Octubre de 2015, plena campaña electoral, o mejor dicho, de la primera ronda al balotaje, se filtra una nota en The Telegraph, levantada por Telam, donde dicen que un enviado del partido PRO, digamos, prometía a funcionarios británicos que en caso de ganar las elecciones, como si los británicos votaran, digamos, ¿no?, iban a discutir Malvinas sin cartera. En la jerga diplomática estaban proponiendo disolver la Secretaría de Asuntos Relativos de Malvinas, cuyo titular fue Filmus, y que nació en 2013. Acto seguido, diciembre de 2015, asunción del nuevo gobierno. Ya inmediatamente se inicia la tratativa para disolver esa secretaría, que jurídicamente se terminó de disolver en marzo de 2016.
Y ahí se genera otro punto de inflexión, digamos, ¿no? No quiero olvidar, Juan, el referéndum que arma, el absurdo referéndum que arma Tony Blair para que voten los Kelpers. ¿Qué quieren ser? Claro. Que se termine ejecutando con Cameron en el año 2013. Y que, fíjense lo que era la época. Claro. Que ese referéndum no fue reconocido por nadie. A tal punto. Bueno, claro. A tal punto que Cameron se peleó con, no sé si se peleó, pero que discutió con Obama de por qué Estados Unidos no reconocía ese referéndum, por qué Estados Unidos no acompañaba, cito comillas, la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Realmente la situación era muy lapso, compleja. En ese lapso, en el mismo momento, un libro que editó Clarín con una de sus principales plumas de política internacional, bancando la autodeterminación de los Kelpers. Nada era casual. Bien. Y ahora sí, pasando estos 4 años, digamos, ¿no? Del gobierno de la Alianza Cambiemos, bueno, un poco ya lo mencionamos, se disuelve la Secretaría de Asuntos Relativos de Malvinas de la Cancillería. A nivel museo ya un poco lo charlamos en varias charlas, hubo un recorte presupuestario fenomenal, que no hace falta, ni quienes visitaron el museo en estos 4 años lo vivieron, lo vivimos como trabajadores, pero también quienes nos visitaron lo vivieron y lo pudieron ver. Se arrancaron pasajes históricos de la concepción de la museología, ¿no? Y la historia quedó incompleta, esa historia de la relación de Argentina y Gran Bretaña. Resulta que no tenía pasajes importantísimos del siglo XIX. Se habían ido, no estaban. Sacaron la resolución 2065, ¿no? Claro, por ejemplo. Bueno, le incomodaba mucho al radicalismo. Pero no al radicalismo. Claro, incomoda al radicalismo que se haya sacado eso porque son hitos del Partido Radical. Claro. La 2065, gestión de Illia. Exactamente. Es como que incomodaba en el plano doméstico la disposición transitoria número 1 y en el plano externo la 2065, que son nuestras resoluciones jurídicas de base para el reclamo de soberanía. Y también sumo, digamos, lo del billete 50 pesos. Los billetes en general. Sí. El fin de la historia de los 90, ¿no? Y esta medida del Banco Central de decir, bueno, vamos a reemplazar todos los billetes de próceres por animales, ¿no? Es una deshumanización, porque si no hay humanos en los billetes, el humano deja de tener protagonismo. Hay una deshumanización de la iconografía de nuestra historia en los billetes, pero ni siquiera Malvinas se salva. Uno podría decir, bueno, dejamos el billete de Malvinas y lo sacamos a Rosas porque nos incomoda, nos molesta, pero ni Malvinas sobrevivió a esos cambios del Banco Central. ¿Cómo ves vos, aparte, digamos, este periodo reciente, digamos? Ese periodo coincide con, como planteábamos antes, con su política económica entreguista. Fue entreguista en lo económico y por lo tanto generó las bases de una nueva dependencia política, y en ese contexto hay una especie de genuflexión permanente de estos sectores a los imperios. Y entonces había que tranquilizar las aguas con Londres, y cumplieron con cada uno de esos deberes que estaba pidiendo Inglaterra. Se borró de un plumazo la política cercana, que estaba aún tibia del kirchnerismo, como si eso nunca hubiera sucedido. Y a través del cerco mediático más cruel y más fuerte de la historia de la comunicación en la Argentina, Malvinas pasó al olvido con la misma fuerza, pero no le dieron los tiempos políticos para profundizarlo tanto que durante la década del 90. Sumale a ese cinismo político el proceso de frivolización de la política, y entonces las cuestiones medulares pasaron a ser discusiones absurdas, absolutamente absurdas. Y en ese contexto cayó Malvinas como cualquier otro dato soberano. Tal es así que de los, creo que son menos de 20 los conflictos
de soberanía que todavía hoy discute el planeta a través de Naciones Unidas, y el 70% de esas discusiones en un lado de la mesa lo tiene a Gran Bretaña, ¿no? Como rémoras de lo que vivimos de la época victoriana en adelante hasta el siglo XIX. Por lo tanto, es una especie de sucursal política el macrismo del menemismo, sin la posibilidad de perdurar en algunos aspectos y echar raíces fuertes, ¿no? En ese sentido, creo que el hecho de haber volado en primera vuelta después de un solo periodo genera que muchas cosas sean un gran dolor, pero a su vez uno puede ver que no pudieron echar raíces situaciones muy complejas de digerir como en los 90, donde el asunto fue más profundo, donde el cambio cultural echó raíces muy fuertes y se comió una generación. Claro, y ahí, siguiéndote un poco el hilo, ahí vuelve a haber una correlación, ¿no? Estamos en estos 4 años, una desmalvinización de la política exterior, una desmalvinización del plano doméstico-cultural, ¿no? Por eso mencionamos los grilletes, mencionamos el recorte presupuestario del museo, como datos fácticos, digamos, ¿no? El intento de relativizar la cifra de desaparecidos de la última dictadura con el intento de haber si pasaba la aplicación del beneficio del 2x1 a los genocidas, que hubo literalmente, me atrevo a decir, una pueblada, porque excedió la Plaza de Mayo de Buenos Aires, fue a escala nacional, que evitó la aplicación de esos beneficios del derecho penal a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad. Y después la cuestión económica, ¿no? Donde, insisto, nadie puede dudar que en los 4 años de política económica aumentó el desempleo, digamos, hubo, digamos, cierre del entramado productivo, otra vez la bicicleta, digamos, yo me acuerdo de haber estudiado la bicicleta financiera en la universidad en 2013, que me la hayan explicado en detalle y entender en el minuto a minuto en 2016 lo que estaba pasando, ya no con las tasas de interés, por lo que podría ser un instrumento financiero básico, como un plazo fijo, a lo que luego en 2006 pasaron a ser las LEVACs y luego las LELICs, digamos, ¿no? Pero hay... Con los intereses más altos que se pagaron en la historia reciente de la economía, encima, ¿no? Y con la fuga, con la proporción de fuga más alta de nuestra historia, ¿no? A eso sumale el préstamo que se le pide al fondo, que ya que comenzamos hablando de Raúl Alfonsín, esa cifra que se tomó finalmente de 47.000, aunque el préstito era de 57.000, prácticamente es la misma deuda total que los milicos le dejaron a Alfonsín. Y como rémora anglófila, aparece Rivadavia de la mano de Caputo y un préstamo tomado a 100 años, ¿no? Son datos económicos y simbólicos en lo político muy fuertes, muy fuertes. Y también de alguna manera este contraste entre una política de Malvinas de uno y otro, nosotros tenemos como una figura del museo, digamos, y que está en el billete, que es el Gaucho Rivero, ¿no? Y que el Gaucho Rivero tiene su impacto, digamos, ¿no?, en Tierra del Fuego, con una famosa ley que se llama Gaucho Rivero, que está relacionado con esto que mencionaste anteriormente, de la prohibición del amarre o asistencia a buques que están en Malvinas sin la debida autorización provincial, ¿no?, porque es la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, sin la debida autorización del Estado Nacional, que eso se escala a nivel continental, ¿no? Y en el medio tenemos el Brexit, sí, ¿no? Exactamente. Que es el Brexit... ¿Dónde? Hubo una discusión muy, muy, muy fuerte, muy interesante sobre cómo iba a ser la relación de Londres con Malvinas a partir de esa decisión tan particular de abandonar a Europa y jugársela solo, ¿no? Cuestión que después trajo hasta una discusión interna muy, muy, muy fuerte sobre el futuro, ¿no?
Pero ahí también se dio una discusión hacia adentro, que para mí también fue acallada y dormida por el poder mediático, que no es otro que el poder real convertido en papel o en radio o en tele. Y es increíble cómo uno observa el hecho de matar circunstancias. A ver, suponete que mi infancia es principio de la década del 70. Mi escuela primaria termina a mediados de la década del 70. Si en ese momento vos me decías que 40 años después iba a llegar un gobierno democrático en la Argentina que iba a desoír el mandato de Malvinas, no, yo te decía que estaba loco, ya, no. Eso es una locura. No tengo forma de verlo. No tengo forma de verlo. No tengo forma de llegar hasta ahí. Por lo tanto, la dictadura primero, pero bueno, ya está, es la muerte de la Constitución y la democracia. Listo, lo saco. Pero el menemismo y el macrismo llegaron a extremos jamás pensados desde cualquier lugar de la democracia argentina para un gobierno de derecha, ¿no? Voy a ser metafórico e irónico, pero yo creo que con la cuestión Malvinas, Noble le hubiera pegado un cachetazo a Manieto y Bartolomé Mitre le hubiera pegado un cachetazo a los dueños del diario La Nación, a los Aguirre con él. Porque es como decir, mirá, tenemos un límite hasta formal que cumplir. No importa que después seamos los seres más anglófilos de la Argentina, pero hay un límite formal que es imposible pasar. Bueno, estos tipos mataron ese límite, trataron al resto como nostálgicos absurdos y fueron por más, que se lo olviden. Casi como el veredicto del juicio final. Esto nunca pasó, nunca sucedió. Claro, y de ahí es donde viene este acompañamiento de una política exterior que no tiene el énfasis del reclamo de soberanía que corresponde. El énfasis, digo, porque nunca se dejó de reclamar nuestro país, pero lo que estamos discutiendo es la magnitud, la velocidad y la fuerza con la que se impulsa esa política exterior, de la mano, sí, en el plano doméstico, de una desmalvinización cultural, digamos, ¿no? Porque hay acá es donde vemos la correlación entre uno y otro, que es que la Argentina y el pueblo argentino es la parte interesada y que tiene la parte legítima para reclamar la soberanía nuestra en Malvinas. Y por eso en estos 4 años, y hablo como una persona que vivió en tiempo presente estos 4 años que han pasado, a mí me dolía mucho que en las redes sociales el presidente de Bolivia tuviera en primera prioridad la soberanía argentina en Malvinas. Y que el propio presidente argentino, en las redes sociales, ¿no?, que es parte de la comunicación oficial, digamos, no se hiciera tanta mención a Malvinas como sí hacía el presidente de Bolivia, del Estado Plurinacional de Bolivia, país vecino, digamos, ¿no? Era algo que era, desde el punto de vista interno, cultural, identitario, muy contradictorio. Y menciono de vuelta lo de Brexit, porque es de alguna manera el tiempo histórico que estamos viviendo hoy, ¿no? Este tiempo presente que nos estamos atreviendo a interpretar, que es que la hipótesis que barajaba la política exterior británica en 2016, ni bien aconteció el Brexit, es qué va a pasar con la economía colonial de Malvinas, ¿no? Porque parte de esta extracción económica, sobre todo nuestra pesca, estaba relacionado con el comercio sin restricciones tributarias hacia la Unión Europea. Entonces, ¿cuál era la hipótesis? Que el Brexit perjudicara la economía y el statu quo de la economía colonial británica en Malvinas. Entonces, ¿qué era lo que de alguna manera se pedía o se barajaba en esos años? Era que se reabriera el mercado de América del Sur, que se había cerrado, entre comillas, por la Ley Gaucho Rivero, ¿no? Y ahí es cuando se empieza a flexibilizar todas, digamos, las políticas soberanas de la UNASUR, se flexibiliza de alguna manera en los hechos con la autorización de ese vuelo de Brasil a Malvinas con escala en Córdoba, que muchos se olvidan que ese vuelo, que fue el 20 de noviembre, el Día de la Soberanía Nacional,
¿Quién habrá elegido esa fecha para hacer ese vuelo? No sé, se lo preguntamos sí, a la audiencia, quizás alguien tenga la respuesta. Sí. Y que además era un Boeing 767 que tenía capacidad de carga, es decir, fue realmente un punto de inflexión, quizás para mi punto de vista negativo. Y así es como llegamos a 2019, ¿no? Termina el mandato con ese vuelo autorizado, ¿no? En este contexto del Brexit, del Forador y Duncan, y pasamos al debate presidencial de ese año, que por primera vez Malvinas se metió en el debate presidencial. Algo para destacar un punto positivo, algo inesperado, debate presidencial, Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. A diferencia del debate 2015, Malvinas se metió en la discusión presidencial de forma sorpresiva e inesperada, porque no hay expresidente, y que tomó por sorpresa a los otros que aspiraban a la primera magistratura, ¿no? ¿Cómo viste vos ese debate? ¿Cómo viste esta transición hacia un nuevo gobierno en relación a Malvin? ¿Cómo lo ves vos? Mirá, el gran problema que tiene la derecha en la Argentina es que sus deseos son inconfesables. Por lo tanto, no tiene forma de poder llevar adelante un debate de manera franca, porque no puede decir lo que siente ni lo que tiene en mente para cada uno de nosotros. Por lo tanto, lo que hace generalmente es la demonización del otro para eludir la discusión política. Cuando tiene que hacerlo porque no tiene otra, lo hace de las manos de formalidades y la verdad es que con muy malos actores. Ese día sucedió eso. ¿Cómo hacés para defender Malvinas desde un lugar que no sentís? ¿Cómo hacés para hablar de soberanía cuando eso no está en tu diccionario político? No hay forma. Por eso es que son tan particulares en el debate y siempre trabajan en generalidades. Pero cuando vas a la discusión política, no podés plantearme de frente: yo entrego Malvinas, no me interesa. Porque no me interesa la soberanía, porque voy por una economía y una política dependiente para el futuro de la Argentina. No hay forma. Entonces, se gira en falso alrededor del debate político. No es nuevo, esto es histórico, pero cuando se ven obligados, ahí aparece la peor cara. Malvinas ese día fue una de las peores caras que tenían los que en otros rubros tenían que, por ejemplo, hablar de crear trabajo cuando habían matado 45.000 pymes. Es más o menos lo mismo, ¿no? ¿Cómo voy a hablar de Malvinas yo, que soy uno de los que aseguró la dependencia? No hay forma. Por lo menos no en el código en el que la obligas, en el que la Constitución me obliga. Claro, pero el problema, porque si nosotros pensamos en Malvinas y el objetivo es recuperarlas, visto desde afuera, es lo que nosotros siempre decimos: no tiene que haber una política pendular. La política tiene que ser una sola. Vos hablaste como que hay un límite. Uno piensa, entre comillas, ¿no? Los partidos políticos de centro-derecha, para hacer un término más del siglo XXI, y un poco más atemperado, nunca esquivan cuestiones de soberanía. Se supone que las cuestiones de soberanía tienen que ser una política de Estado común a todos los partidos políticos, digamos, ¿no? Voy a dar un ejemplo que sobrevivió a la década del 90 y que se revirtió en noviembre de 2016. La cuestión del hundimiento de Lara General Belgrano como crimen de guerra, cuya denuncia nace en el 87 con Alfonsín, se mantiene a lo largo de la década del 90, década del 2000 y comienzo del 2010, y se termina de desistir en noviembre de 2016, de forma unilateral, como un gesto hacia el Reino Unido, digamos, ¿no? Porque esa también era un poco la justificación. Hoy nuestro país no reclama más como crimen de guerra el hundimiento del General Belgrano. Y no fue algo del 93 o del 94, fue algo de noviembre de 2016. Y otra cuestión es que también se discutió mucho en su momento,
tiene que ver con la cuestión de hidrocarburos. Vos mencionaste el petróleo en varias ocasiones, ¿no? Se sabe que Malvinas tiene dos cuencas muy importantes, en el norte y en el sur, y hay petróleo en el Atlántico Sur, y que justamente en el contexto de renacionalización de YPF, de alguna manera se buscaba penar las actividades económicas de hidrocarburos ilegales en general en el país, pero el país incluye también el Atlántico Sur. Y que para sorpresa de muchos, en 2017, por entonces el Ministerio de Energía dio concesiones que son nulas jurídicamente hablando, a empresas, concesiones de explotación de hidrocarburos, costa afuera, offshore como se le llama, a empresas que estaban operando con licencias británicas, ¿no? Algo totalmente impensado y nulo desde el punto de vista jurídico. Y eso también es el punto también de partida de 2019, ¿no? Para hablar ya ahora en tiempos presentes, ¿no? ¿Y cuáles son las, entre comillas, dificultades de cómo algo que se gestó con mucha paciencia del 2003 al 2015, 12 años, más allá de la grieta, digamos, puesto, estamos hablando de Malvinas, se echó para atrás, ¿no? Y el daño de la política pendular en términos de política exterior, que hace que, entre comillas, el agente colonizador que haga espera, porque hay un partido político que dice A y un partido político que dice B, cuando en realidad tendría que ser algo unánime de la Argentina. Es donde si algún lugar tenemos que saldar esta famosa grieta, es en Malvinas, digamos, de cara. Bien. Bueno, Gustavo, estamos llegando a la actualidad, ¿no? Quizás hay mucho para discutir de este tema. Pasó mucho entre 2019 y 2021, pero a modo de resumen y de cara a futuro, en este repaso histórico que hemos hecho del 83 para acá, ¿cómo ves vos hoy la actualidad de Malvinas? ¿Cómo la ves de cara a futuro en relación con esto, ¿no? Desde el retorno a la democracia hasta nuestros días. Bueno, en eso el campo nacional y popular tiene una tradición que es ineludible y ha regresado la discusión por Malvinas con la fuerza de la decisión política atemperada por el contexto del coronavirus que se ha comido gran parte del desarrollo político y económico que estaba planificado a partir de diciembre de 2019. Pero la discusión volvió, la petición en los lugares donde hay que ir a discutir estos temas también regresó, comenzando por Naciones Unidas. Lamentablemente, UNASUR ya no anda por acá, pero habrá que discutirlo donde sea, en OEA, donde pinte, y tratar de seguir denunciando que el neoliberalismo argentino, a través de sus concesiones políticas y económicas, convirtió con la riqueza argentina en Malvinas a los habitantes de las islas, a los kelpers, en los ciudadanos del mundo quizás con mayor PBI per cápita, con la riqueza hictícola que nos pertenece y la riqueza petrolífera, hidrocarburífera, que también nos pertenece. Esa es la discusión que hay que regresar. Hay que soñar otra vez con el proyecto Pampa Azul, que era de poblar de la mano del CONICET, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, de científicos del Atlántico Sur, poner todo en práctica y de manera conjunta, con una especie de enorme juego de pinzas. Así que yo creo que esa discusión llegó, que el grito de soberanía volvió. No es poca cosa para un gobierno del campo nacional y popular que se reconoce en Malvinas y que llora a sus muertos y que abraza a los sobrevivientes y que le promete a las generaciones futuras que con diálogo y en tiempos de paz será cuestión de volver a profundizar la discusión. Así que, más allá de este momento teñido por coronavirus, apenas todo esto se normalice o logremos un momento de menor anormalidad, seguramente eso también tendrá que ver con enormes repercusiones políticas y económicas, y ahí no cabe duda, ahí Malvinas, que de alguna forma
volvió con la instalación del negacionismo de la derecha en la campaña, de manera, no sé si sorpresiva, pero la verdad es que yo no lo esperaba. Sé lo que sienten, pero a veces uno los cree un poquitito más vivos, y sin embargo se encuentra con personajes muy complejos, muy primarios, y no puede ser que los tipos me digan así, a cara descubierta, la Malvinas no nos pertenece, y encima la pongan a usarlo como bandera supuestamente intelectual de derribar el tema de la cuestión soberana y lo coloque como un mito, casi como un mito urbano. Es una locura eso. Son discusiones absurdas. Bueno, yo creo que se viene un proceso de malvinización muy fuerte en cuanto más o menos las condiciones de la Argentina nos permitan discutir otros temas más allá de salvar vidas, y que esto, obviamente, lo que tenemos que hacer es una política de Estado que llegue para quedarse definitivamente y que sea parte, no importa quién gobierne, de su mandato. Ahora sí, y vuelvo con algo que dije al principio, hay 211 años de batalla inconclusa entre un modelo de país frente a un proyecto de colonia. Por lo tanto, ese modelo de colonia que encarna la derecha nunca va a discutir esto como una política de Estado. Es responsabilidad ineludible del campo nacional y popular, no importa el partido que lo represente. Así que, a custodiar esto, neoliberalismo nunca más, porque es como plantear nunca más la entrega política y económica de Malvinas. Es casi un gran sinónimo. Bien, Gustavo, bueno, muchísimas gracias por tu presencia y tus aportes a esta charla y al ciclo. Creo yo que el nacimiento del Consejo Nacional Asesor de Asuntos Relativos de Malvinas, votado el año pasado por el Congreso de la Nación por unanimidad, sea el puntapié para terminar de una buena vez con estas políticas pendulares, de que Malvinas sea una política de Estado, que es lo que todos queremos, independientemente de las coyunturas gubernamentales o de partidos políticos, y que a pesar de la pandemia, y creo quizás humildemente el museo ha contribuido a ello, a pesar de la pandemia seguimos en esta pelea malvinizadora, si se quiere, por lo menos en estas nuevas coyunturas que sería de las redes sociales, la comunicación a través del ciberespacio, ¿no? Como que ni siquiera una pandemia mundial nos impida como pueblo argentino a la hora de reclamar nuestra soberanía en Malvinas. Así que, Gustavo, nuevamente te agradezco en nombre del museo y, bueno, gracias por tu presencia. Un honor enorme y una hermosa obligación la de estar en contacto con ustedes, codo a codo, trabajando como se pueda, haciendo el aporte que se necesite y cumpliendo básicamente con la Constitución Nacional. Mirá vos lo que estoy diciendo, ¿no? Ni más ni menos. Cumplir con un mandato constitucional, que es la defensa de los derechos soberanos sobre Malvinas. Un gran abrazo, Juan. Bueno, un gran abrazo, Gustavo. Y bueno, y a quienes nos están viendo, también les mandamos un abrazo y un saludo. Y nos encontraremos el viernes que viene, como siempre, por una nueva transmisión de este ciclo Soberanía y Memoria, Uriel Erlich. Hasta pronto.